¿Cómo le va? Bienvenidos a este espacio en el que cada semana somos todos periodistas. Y por supuesto, como siempre, analizamos los temas que nos interesan a los argentinos. Y en particular, hoy vamos a hablar de un sector que viene teniendo mucha preocupación, como es el industrial, debido a la baja sostenida y continuada desde hace ya varios meses del nivel de actividad, las perspectivas para los próximos meses no muy alentadoras, especialmente para las pymes. ¿Cuál será el horizonte de las empresas, particularmente en Córdoba, que son fuentes de generadoras de mucho trabajo y motorizan, por supuesto, nuestra economía? Hoy nos va a acompañar la licenciada Isabel Martínez, presidenta de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba, con quien vamos a hablar sobre este tema tan preocupante. Pero en la primera parte, como siempre, el espacio para nuestra columna, y hoy nos acompaña el doctor Manuel Cornet. No está Roberto este día, no nos acompaña hoy, pero como siempre, cuidando sus espaldas. Manuel, así es, Ariel, ¿bien? Muy bien, tratando de, en la medida de mis posibilidades, de suplirlo a Roberto. Yo soy un amateur, ustedes son profesionales, pero bueno, como soy cara dura y corajudo, acá estoy. Pero acá somos todos periodistas, así que tranquilos. Me sumo a esta actividad. Yo hoy he preparado un editorial. En primer lugar, el primer tema va a ser un poco explicando el editorial de Roberto de la semana pasada, que él hizo una ponderación y fue muy admirador del acuerdo de paz en Colombia. Y luego el mundo se ha sorprendido por el triunfo del no. Yo en este momento, 6 y 7 de octubre, debería estar en Medellín en un congreso de derecho privado. No he podido ir por razones personales, pero tengo amigos. Entonces hablé el lunes y martes a mis amigos que son juristas de Colombia, sorprendido por este resultado que a todo el mundo lo tenía preocupado, y él me dijo, y por eso que lo quiero transmitir y compartir con la audiencia: mira, Manuel, no se ha votado, no es un no a la paz, sino que es así no, reitero, así no. Este acuerdo de paz en donde los malos salen victoriosos y se les concede todo a gente que se levantó contra gobiernos democráticos. Es distinto a lo que ocurrió en la Argentina. Allí la guerrilla peleaba contra gobiernos democráticos, gobiernos que eran conforme a derecho. Además, para la opinión pública colombiana, que los garantes de este acuerdo sean Cuba y Venezuela y que las conversaciones se hayan llevado a cabo en La Habana, Cuba, era algo que no lo aceptaban, porque son dos países que no respetan los derechos humanos, que no hay libertad, que persiguen a los opositores. ¿Cómo van a ser ellos los garantes? Que estos países sean los garantes del acuerdo es una falta de respeto a la gente, un mal ejemplo a la juventud y a la gente, de que estos países que no deberían estar en ese pie de igualdad puedan garantizar algo que ellos internamente no lo cumplen. O sea que están con la paz, pero el no es no a este tipo de acuerdo, así no. Cambiamos de tema, quería completar lo que dijo Roberto, cambiamos de tema y paso a tres temas muy relacionados. El primero es la dignidad de la persona humana y los derechos humanos. El Código Civil y Comercial, que tiene un año de vigencia en la Argentina, tiene un artículo 51 que es excelente, que consagra la dignidad de la persona humana, y dice que la persona es inviolable y se debe respetar su dignidad en cualquier circunstancia. Días pasados, en un programa de televisión, nos hemos sorprendido, yo al menos, y creo que la gran mayoría de la audiencia, con la situación de la cárcel de Olmos. Cuando yo vi lo que transmitieron, la situación, cómo viven, cómo duermen, cómo se higienizan, lo que beben y cómo permanecen en un lugar que parecen las mazmorras de las películas medievales que castigaban prácticamente, se moría el que entraba ahí. Que en pleno siglo XXI hay una cárcel en la ciudad de Buenos Aires, en esas condiciones es una cosa tremenda y hace que el que salga haya estado ahí hospedado y bueno, sale a matar y sale a delinquir mucho más. Uno ve la cárcel de Olmos y bueno, tiene la satisfacción que Bower en nuestra ciudad parece el Hotel Sheraton, porque es estupenda. Yo he ido en numerosas oportunidades comparándolo con esto, pero a lo que voy yo es que el gobierno pasado, que se decía el dueño de los derechos humanos y de la inclusión de esta gente, se olvidó. Pregonaba una cosa y hacía otra. Nos ha dejado como herencia
la pobreza, la falta de cultura del trabajo, la falta de vergüenza con funcionarios que han robado cifras millonarias, que vivían mejor que los zares de Rusia, en casas espléndidas, basta ver cómo viví la quinta que tenía Julio De Vido, López, tenían dos o tres casas, 900 autos, joyas, relojes, 7 plasmas, es decir, vivían mejor que cualquier monarca de Medio Oriente. Y eran funcionarios de un gobierno que se decía que estaba por la inclusión, la igualdad y los derechos humanos. Me sorprende esto y me sorprende mucho más que aquellas agrupaciones que les gusta ir a quejarse a la Plaza de Mayo, las agrupaciones estudiantiles que son tan sensibles con algunas injusticias, no con esta. Nadie se ha quejado, nadie ha ido a pedir por esta gente que son estos que nadie. Por eso yo rescato y respeto a Pérez Esquivel, que fue e hizo eso. Y unido a esto del gobierno anterior que nos ha dejado con esta herencia, que decían que eran Alemania y que no había pobres, yo, que vos sabes, Ariel, que soy docente universitario, me ha sorprendido la clase que dio Amado Boudou en la Universidad Nacional de La Plata. Universidad Nacional que es sostenida con el dinero del pueblo. Nosotros en Córdoba, si hay algún profesor procesado, o pide licencia o se lo suspende. Pero no lo podemos invitar a alguien a que dé una clase. Pero como si esto fuese poco, si alguien ha podido escuchar y ver lo que hablaba Amado Boudou en esa clase, parece un programa cómico, parece telecómico, parece estar escuchando el tango Cambalache o una comedia de enredo, porque era un disparate lo que decía este hombre que llegó a vicepresidente de la República y que está procesado y próximo a ser juzgado por haberse quedado, haber robado, falseado documentos, es decir, por crímenes, por delitos muy despreciables para alguien que ocupó tan altas funciones. Entonces, invitarlo a una universidad pública para que hable, para que ocupe una cátedra, es una falta de respeto al pueblo, que paga para que funcionen esas universidades. Y vinculado a esto que vengo hablando, yo diría otro tema muy importante, porque la opinión pública, el pueblo, la sociedad en general, tiene un descreimiento con el Poder Judicial, con los jueces. Creen que es pura pirotecnia, son globos de ensayo, vemos que todos los días hay funcionarios acusados de haberse robado, de haber hecho realmente saqueos en la República. Pocos o casi ninguno va preso, no se habla de la devolución, la ley del cambio de dominio parecería que puede estar trabada, que no le darían apoyo en el Senado, que los legisladores del Frente para la Victoria votarían en contra. Y entonces esta gente que robó cifras que no entran en la calculadora, parecería que acá el vivo es el que triunfa y el sonso, como dice el tango Cambalache, y el sonso vive de su trabajo o es un indigno. Yo creo que sería algo muy saludable para la República que aquel que robó, aquel que sacó los pies del plato, como decía el general, que le caiga el peso de la ley y que tenga su sanción. Eso sería tremendamente saludable para el bien de la República, para la credibilidad en las instituciones y ni qué hablar del Poder Judicial de la República, que está tan sospechado de ineficacia y de que acá los que van presos, el que robó una gallina, pero si robaste 100 millones o 8 mil millones, no pasa nada. Bueno, Manuel, muchas gracias por la editorial en esta primera parte del programa, pero ahora vamos a ahondar un tema que también nos preocupa y mucho, como el que hacíamos referencia al comienzo. El futuro, los próximos meses para el sector industrial de Córdoba y también del país, nos va a acompañar la presidenta de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Córdoba. Pausa, ya volvemos. Vos sos tu mirada, sos tus palabras, tus dudas y silencios. Vos sos tus recuerdos, sos tus miedos, tus fuerzas y sos tu tiempo. Vos sos la gente que te espera. Vos sos esperanza. Sos vida. Sos alguien. Vos sos mucho más que un paciente. Y nosotros lo sabemos, porque cuidamos personas. Sanatorio Allende, especialistas en el cuidado de la vida.
Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Estamos más cerca de la gente porque estamos más cerca de nuestros valores. Clínica Universitaria Reina Fabiola, el lado humano de la medicina. Continuamos en Somos Todos Periodistas y ya nos acompaña Isabel Martínez, presidenta de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba. Isabel, muchas gracias por aceptar la invitación. A ustedes por invitarme. Bueno, Isabel, momentos difíciles, ¿no? Viene atravesando la industria, particularmente un sector que para Córdoba es importante como la automotriz, conociéndose recientemente que cayó un 20% la fabricación de vehículos nacionales y la exportación. ¿Qué horizonte ven en este sector puntualmente? Si vemos desde enero a septiembre, comparado 2016 con 2015, sí. La producción cayó en un 14% uh-huh. en todo el periodo comparado. La exportación cayó casi un 30% y las ventas han aumentado claro, un 18%. Sí. En las concesionarias, sí. De esa producción, 350.000... unidades, la mitad casi son solamente pickups, el resto es vehículo. Si uno hace el cálculo, la gran preocupación que tenemos los autopartistas es sí. que hay unas 300.000 unidades que se han vendido en el mercado local que son importadas. Esa es nuestra preocupación, ¿por qué? Porque las automotrices tienen una ventaja impositiva y ventaja aduanera. Pero, por estar fabricando instaladas en la Argentina, pero tienen un flex, que se llama, que hoy no se está cumpliendo. O sea, están sobrepasados, esa balanza está desbalanceada. Y es la gran preocupación que tenemos los autopartistas, porque si todos esos 523.000 autos, en vez de 340, fueran nacionales, no estaríamos a lo mejor tan mal como estamos hoy. Claro. Puntualmente explique lo que mencionaba recién, el tema del flex que mencionó, que es lo que permitiría que se haga, para que se balancee un poco más, ¿no? De acuerdo al tamaño del mercado, uh-huh. por cada unidad que Argentina exporta, tienen las automotrices argentinas la posibilidad de importar uh-huh. por 1,5. Ese cálculo hoy está en 2,3. Bien. O sea, hay bastante desbalance, está ingresando más que lo que sale. Y es sensible particularmente este sector a la situación económica de Brasil. Ha venido pasando por muchos problemas institucionales Brasil, pero pareciera haber tocado fondo, o por lo menos hay algún indicio de que puede empezar a recuperarse. ¿Ven alguna perspectiva en ese sentido? Sí, eso es una buena noticia, uh-huh. que se está hablando que el año que viene Brasil incrementaría en un 1,5%. Su economía, entonces es una buena noticia que haya dejado de caer. De toda esta fabricación de autos nacionales argentinos, el 74% va a Brasil. Sí. Ha aumentado un 8%, está hoy en un 8% la exportación que va a México. Ha aumentado uh-huh. un poquito, pero no alcanza para compensar claro. la caída con Brasil. Isabel, y desde el Gobierno Nacional, obviamente, después de pasada la promesa del segundo semestre que no se logró el objetivo, toda la mirada está puesta hacia el año que viene. Pero el sector industrial, ¿tiene todavía un año largo por delante, pensando más que nada en el 2018, o creen que puede haber alguna reactivación el año próximo? Se han hecho muchas cosas, la ley PYME, hemos trabajado mucho desde la Cámara y desde la Cámara Nacional para que saliera una ley del fortalecimiento del sector autopartista, que esa ley ha ayudado a que muchos de los proyectos que estaban anunciados, fundamentalmente en Córdoba, se concretaran, como bien. El caso de Fiat, el caso de Renault, Nissan, Mercedes. Ya esos vehículos están con proveedores adjudicados, con cartas de nominación, y eso es
una luz allá muy cierta, pero a principios del 2018. Claro, hay que pasar un año largo. Hay que pasar un año largo y fundamentalmente trabajando mucho para adaptar la fábrica, las líneas de producción, inversiones para esa gran fabricación que se va a venir. Pero la situación hoy, con este volumen tan bajo de fabricación, es complicada. ¿Qué otros sectores dentro de las distintas empresas que puede nuclear la Cámara están un poco mejor dentro de este contexto? Tal vez aquellos vinculados al agro, uh-huh, o algún otro sector que de alguna manera el presente sea un poquito más auspicioso. Bueno, en la Cámara tenemos varios rubros de socios. Uh-huh. Uno de ellos es el maquinaria agrícola, uh-huh, y agropartes. Sí. Y el otro rubro es construcción, sí, metalúrgico que abastece en la construcción. El de agropartes y maquinaria agrícola ha aumentado considerablemente. Algunos empresarios hablan de que se ha duplicado la venta, pero claro que venían de un piso muy bajo. Muy bajo. Pero están mejorando mucho. Algunas empresas cuentan que hasta están con horas extras. Uh-huh. Y el sector de la construcción ha aumentado un poco la venta de hormigón, de cemento, uh-huh, y esperan una gran reactivación de la mano de la obra pública, uh-huh, que tiene que, bueno, lanzarse de una vez. Esas empresas son las que más rápido van a levantar, las más lentas van a ser los autopartistas. Isabel, ¿y cómo es la relación con este gobierno? Digamos, con el anterior había sido muy difícil, pero ¿se está trabajando en buscar las soluciones concretas que necesitan particularmente las pymes, o sea, las empresas más chicas, de 15, 20 empleados, que generan puestos de trabajo? La relación con este gobierno es muy buena. Uh-huh. Ha sacado una ley PYME como nunca hubo, con muchas ventajas, fundamentalmente para las empresas mini PYMES. Uh-huh. Y hay un buen diálogo con los ministerios, tanto sea de Industria de la Nación como Trabajo de la Nación. Hay muy buen diálogo, Ministerio de Ciencia y Tecnología. Uh-huh. Se puede conversar, te escuchan. Y te ayudan también. ¿Y cuáles son las necesidades que hoy plantean esas pymes más chicas? La principal es el tema financiamiento, uh-huh, y el tema de la presión tributaria, uh-huh, que creo que esa es una materia pendiente que se escucha hablar, que están haciendo una reforma, sí, un gran estudio, pero bueno, la estamos esperando ansiosamente, uh-huh, porque la presión es insostenible y es lo que esperan fundamentalmente las pymes. Y a propósito de, bueno, el tema impositivo, hay otras cuestiones que también juegan en contra para la competitividad, como ser falta de infraestructura en algunos sectores, el alto costo laboral. Digo esto porque el gobierno plantea la llegada de inversiones. Ese contexto a veces juega un poco en contra, ¿no?, a la hora de pensar que alguien puede llegar a invertir. Sí, uno de los costos laborales, mucho influyen sobre la matriz de costos de las empresas, los costos laborales no salariales, como las alícuotas de RT, uh-huh, el ausentismo, los juicios. Eso hace un combo que todavía pueden que los extranjeros estén mirando cómo solucionamos esos problemas, que son profundos. Pero las inversiones están viniendo, lo que se ve de la mano de estas inversiones en las automotrices, ya hay empresas que están viniendo a Córdoba a instalarse para esa fabricación 2018. ¿Y cómo están haciendo las empresas para preservar las fuentes laborales, ¿no?, sobre todo las empresas más chicas? Es el tema. El tema, es sí. Es el gran tema de, uh-huh, este momento. Las empresas, bueno, se están adaptando como pueden, con suspensiones, adelanten vacaciones, con capacitaciones, buscando algún otro negocio, que eso desde la Cámara lo estamos potenciando mucho, mostrándole otras áreas a los empresarios. Por ejemplo, tenemos un clúster de petróleo, gas y minería, que hay empresas, incluso autopartistas, que están vendiendo a esos sectores. Otro clúster para fabricar maquinaria para procesar alimentos. Uh-huh. Ayer inauguramos un grupo de empresas para proveer al sector naval, otro para el sector ferroviario. Entonces, y la gran estrella de este tiempo va a ser las empresas que puedan proveer al sector de energías renovables, en el cual también estamos incursionando. El abanico es amplio y las empresas están tratando de buscar ahí otros horizontes. Es lento y a su vez
hemos sido acompañados por el Ministerio de Industria y de la provincia y de Trabajo de la provincia a Buenos Aires, a los ministerios, a plantear el problema de Córdoba. Y bueno, estamos buscando entre todos alguna solución, por ejemplo, que los repros para las empresas que estén en crisis o con problemas salgan de una manera un poco más rápida, uh-huh, para que las empresas no caigan tanto en el pozo, digamos. Claro. Y en estos días, Isabel, se está planteando el tema de un bono para fin de año en distintos sectores. Tal vez surgió una confusión en torno al sector de ustedes, industrial, donde se planteaba que ya se había definido un bono, pero esto no es así, ¿verdad? Ya había un acuerdo previo en este sentido. La Unión Obrera Metalúrgica, junto con las cámaras nacionales, uh-huh, ADINRA, la Asociación de Industriales Metalúrgicos, la Cámara de Artículos del Hogar, la Cámara AFAC de Componentes, la CAMIMA de la Pequeña y Mediana Empresa y otras cámaras más, uh-huh, en paritaria nacional, que va desde el 1 de abril del 2016 hasta el 31 de marzo del 2017, se acordó una paritaria que se homologó el día 9 de mayo del 2016, uh-huh, y como tenemos experiencia de que siempre claro, hay un bono, lo incluimos dentro, uh-huh, de la paritaria, que será 2.000 pesos ahora en noviembre y 2.000 en febrero. Claro, ya estaba acordado con antelación, sí, y no fue una decisión ahora, de este momento, y digamos, es algo que se está planteando ahora, ¿no? Que es la puja un poco entre la CGT y el gobierno, digo, por las necesidades tal vez de los trabajadores, pero también la situación de muchas empresas que tal vez no tengan la posibilidad de pagarlo, ¿no? El sector metalúrgico, gran parte de él no puede, uh-huh, en este momento, uh-huh, pero tenemos la tranquilidad de que ya lo contemplamos, claro, con anterioridad, uh-huh, y a la que pudo un poco acomodar los costos o poder pasar ese costo al precio del producto, ya está, digamos, o sea, uh-huh, está acordado, hay que cumplirlo. Bien, por último, Isabel, ya como empresaria, ¿qué expectativas tenés de este gobierno y de los pasos que está dando, sobre todo a futuro, en el ámbito económico puntualmente, ¿no? En la generación de trabajo, de producción. En el ámbito económico, yo creo que se ha hecho mucho en, uh-huh, tan poco tiempo. Para nosotros fue clave la ley PYME, la, sí, ley de fortalecimiento del sector autopartista. Se está conversando de que va a salir un nuevo plan para inversiones productivas. Uh-huh. Y lo estamos esperando. Y también la infraestructura, que de una vez por todas, uh-huh, se largue, porque nuestros productos, para llegar al lugar donde tienen que ir, tienen que tener buenos caminos, tienen que bajar ese impresionantemente costo, uh-huh, logístico, y lo que sí estamos esperando, la gran reforma tributaria, uh-huh, y que a su vez sea simple para que todo el mundo pueda hacerlo y no que tener un estudio laberinto gigante y un laberinto de burocracia, que nos simplifique la tarea, que nosotros nos queremos dedicar a lo que sabemos hacer. Claro. Y eso es lo que estamos esperando. Bueno, Isabel, muchas gracias por la presencia. Ya nos quedamos sin tiempo y bueno, poder reflexionar sobre este tema que preocupa en Córdoba, digo que es un sector tan importante para la economía, ¿no? Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, gracias, Isabel. Manuel, como siempre, muchas gracias. Y nosotros, por supuesto, nos vamos a reencontrar la próxima semana en este espacio. Ustedes ya saben, aquí somos todos periodistas. Hasta la próxima.